Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido o bienvenida a la Escuela de Inversión, Educación Financiera para Gente Corriente. Mi nombre, Juan Aro, y hoy voy a hablarte en este cortito vídeo del ahorro en Europa y la generación de ingresos por tres vías. Arrancamos. Y bueno, como siempre, empezamos dándote las gracias, felicitándote, dándote la enhorabuena. ¿Por qué? Porque eres una persona que este tipo de temas te gustan, te atraen. Si no, no estarías viendo este vídeo, ¿verdad? Así es que felicidades encarecidas, porque sin ninguna duda eres una persona que, bueno, quieres mejorar en cualquiera de estos aspectos. Esperamos que te guste el vídeo y, lo dicho, enhorabuena y gracias. Bueno, mi nombre, ¿quién soy yo? ¿Quién es Juan Aro? Bueno, pues rápidamente mi perfil para que puedas saber un poquito más sobre mí. Aquí lo tienes, llevo desde el año 1993 impartiendo conferencias, formaciones en distintos países, en distintas ciudades, aquí en España sobre todo. Entrenador en inmuebles, inversor, claro que sí, desde el año 1996, algo que me apasiona, el mundo de los inmuebles, sigo invirtiendo en ellos, empresario, he fundado varias compañías, opero en bolsa desde hace 12 años y, bueno, me apasiona, como no, el baloncesto, ¿no? He sido jugador, árbitro y entrenador en Francia y en España. Tengo dos hijos, Sara Aro y Daniel Aro, y, bueno, tienes más información de mí en mi blog, www.juanaro.com. Bien, dicho esto, ¿vamos a hablar de qué? Del ahorro. Bueno, hemos cogido un par de frases que tiene que ver con esto, ¿no? Con el mundo del ahorro. Aquí tienes la primera: vale más un céntimo bien empleado que un céntimo ahorrado, de Orison Sweet Marden, escritor y fundador de la revista Success Magazine. Y es verdad, ¿verdad? Es cierto esta frase, ¿no? Muchas veces estamos un poco robotizados, trabajamos, ahorramos, pero ¿qué ocurre con ese céntimo? ¿Dónde lo empleamos? Porque está bien ahorrar, pero, como decimos en la Escuela de Inversión, hay que empezar a buscar rentabilidades mayores por nuestro dinero y, sobre todo, a emplear bien esos céntimos, ¿no? Interesante esta frase, y que viene, pues, lógicamente, como anillo al dedo en este tema que estamos hablando del dinero, de los ahorros, ¿no? Tenemos al gran Warren Buffett, que nos dice lo siguiente: no ahorres lo que te queda después de gastar, gasta lo que te queda después de ahorrar. Y es verdad, es cierto, es decir, la mayoría de la gente, y esta es una de las grandes diferencias entre la gente rica y la gente no rica, y estamos hablando de que la gente que hace esperar, gastar, y al final de mes, si le queda algo, ahorra, pero ese camino te lleva a la destrucción. Lo mejor que es tener una planificación, saber qué dinero tengo que cobrar el primero, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando tienes una nómina? ¿Quién es el que se cobra el primero? ¿Quién? Tú, ¿no? Seguro que lo has adivinado, ¿verdad? El primero que se cobra es el Estado, a través de impuestos. Y, bueno, esta es una de las razones por las cuales, una de las grandes losas es el hecho de tener una nómina, ¿no? Porque directamente te enganchan. No está mal tener una nómina siempre que tengas diferentes fuentes de ingresos, y, sobre todo, que sepas eso, ¿no? Que el primero que se cobra es el Estado, antes de que el dinero te llegue a tu cuenta bancaria. Esto es lo que queremos que hagas tú, ¿no? Que de alguna manera te cobres el primero también, ¿no? Que aprendas a ello. Bien, por lo tanto, podríamos estar de acuerdo en que necesitamos disciplina, y que ese primer hábito para seguir adelante, para seguir financieramente siendo cada vez más ricos. ¿Para qué queremos el dinero? Para tener más opciones, para poder elegir mejor, para tener el control de nuestro tiempo y no estar constantemente pagando facturas. Por lo tanto, ese hábito de cobrarse el primero distingue a la gente que llega lejos de la que no. Pero, bueno, como decíamos antes, no se trata solamente de ahorrar, tenemos que coger una parte, y sí, que nos dé una rentabilidad esos ahorros, pero otra más importante, empezar a buscar rentabilidades mayores. Ahí está el juego, ¿no? Empezar a invertirlo a través de forma activa o pasiva, ¿no? Como hemos contado en otros vídeos. Y ya que estamos hablando del tema del ahorro, uno de los objetivos de este vídeo era mostrarte un poquito, pues, las tasas de ahorro, ¿no? De cómo se encuentra España y otros países, ¿no? ¿Qué países son los que ahorran más? ¿Qué países son los que ahorran menos? Y vamos a ver un poquito en qué lugar se encuentra España, ¿no? Aquí tienes las tasas de ahorro medias, cómo no, de Dinamarca, por ejemplo. Curioso, ¿no? El caso de Dinamarca que tienes ahí en pantalla. ¿Por qué? Porque es negativa. Una tasa de ahorro negativa, ¿qué significa? Que antes, prácticamente, de recibir el dinero ya te lo has gastado, ¿no? Curioso este caso de Dinamarca, del menos 4,1. Tenemos la tasa de ahorro de Finlandia, del 0,8, la de Japón, del 2,4, la de Suiza, el 17,8, importante el caso de Suiza y Luxemburgo, que son dos de los países que tienen mayores tasas de ahorro. Suecia también está muy bien, con el 15,8, ¿verdad? Tenemos aquí otros países como Alemania, con el 9,5 también, Alemania, interesante.
Italia 3,80%, Francia 17%, también de los que más tasa de ahorro tienen los franceses, Eslovenia el 6,60%, Bélgica el 4%, Canadá el 4,10%. Y te preguntarás, bueno, Juan, ¿no está España? Bueno, España lo hemos dejado para el final y el porcentaje es del 2,9%. Por lo tanto, está, como ves, a la cola de los países, por encima de Dinamarca, que hemos visto que era negativa, por encima de Finlandia y de Japón. Y ya está, ¿no? Y esto es un poco, bueno, pues lo que vemos, ¿no? Es decir, al final, un país que no se preocupa por sus finanzas, lógicamente, pues estás pues, como un velero en medio del mar, ¿no? Pues estás un poquito vendido, ¿no? Y eso no puede ser. Este gráfico también me gusta, quiero mostrártelo, ¿por qué? Porque aquí están agrupados los países por renta per cápita, ¿verdad? Mira, más de 50.000 euros están aquí estos países: Australia, Estados Unidos, Irlanda, Luxemburgo. Y en este primer grupo, como ves, los dos que más destacan, lógicamente, Luxemburgo y Suiza, ¿no? Interesante. Estados Unidos está aquí entre los países de esta renta per cápita, pues el que menor tasa de ahorro tiene, curiosamente, ¿no? Bien, luego nos vemos aquí otro grupo entre 40.000 y 49.000 euros de media de renta per cápita. Y bueno, pues aquí están los países, pues como te puedes imaginar, Finlandia, Dinamarca, Canadá, Bélgica. Y bueno, Dinamarca ya lo hemos dicho, con una tasa de ahorro negativa. Y el que más en cabeza está dentro de estos ingresos de 40.000 a 49.000 euros, estamos hablando de Suecia, ¿no? Interesante también. Alemania también muy arriba, Holanda, Austria. Y luego, ¿dónde está España metida en los países de renta per cápita entre 30.000 y 39.000 euros? Nos encontramos pues a todos estos, ¿no? Corea, Eslovenia, Italia, Japón, Nueva Zelanda, República Checa. Y bueno, pues España tristemente con un 2,90%, como decía anteriormente, ¿no? Y luego, menos de 29.000 euros, pues Eslovaquia, Estonia, Hungría, curiosamente Hungría, con una buena tasa de ahorro, y Polonia. Así es que bueno, interesante. ¿Por qué te muestro todas estas cifras? Pues un poquito para que veas lo importante que es que empieces a pegar un golpe en la mesa en tu vida y empiezas a decir, bueno, vamos a tomar el control de estas finanzas, ¿no? Y luego, pues tenemos que ser conscientes de que existen generaciones de ingresos por tres vías principales, ¿vale? Principales. A partir de ahí, luego, claro que hay subgrupos. Por ejemplo, esta, si tú tienes una nómina, ¿qué ocurre? Que estás ganando, o no tienes una nómina, pero te pagan mes a mes o semana a semana, como ocurre en Estados Unidos. ¿Qué son? Bueno, pues es una generación de ingresos lineales. Tienes que ser consciente. No es que sea malo ni bueno, pero igual es bueno que pienses en otro tipo de generación de ingresos, ¿no? ¿A qué llamamos generación de ingresos? Pues a los que son, pues, tiempo hora. Es decir, pues cada hora a 10 euros, a 12, a 8, a 15, tu media de tantas horas he trabajado a lo largo del mes y tanto he ganado, ¿no? Es ese cheque que te pagan por ese salario. Estos son euros por hora. Luego nos encontramos con el segundo gran grupo, ¿no? Que este también es interesante, que son aquellas personas que aportan valor y que de repente hacen algo y por ese algo que han hecho les entregan bastante dinero. Puede ser que sean 200 euros la hora, 400, pero no trabajan tantas horas. No tiene que ver tanto con un salario, con un número de horas trabajadas. Tiene que ver por el valor que aportan a la sociedad. Este segundo concepto de generación de ingresos es también muy importante. Que sepas cuánto vales tú, qué valor estás aportando a la sociedad. Y a partir de ahí te conviertes en alguien valioso y por tanto puedes poner una tarifa mucho más alta, ¿vale? Puede ser porque operes, seas un cirujano, un abogado que estás especializado en un área donde la gente te pide, lógicamente, asesoramiento o te pide que le lleves un caso. Entonces ya no es el precio hora, ya pones un precio por tu valor, ¿vale? Interesante este segundo grupo de generación de ingresos. ¿Y el tercero cuál es? Pues es aquel colectivo que tiene su dinero en base a esto. Por esto es tan importante el ahorrar. ¿Por qué? El ahorrar y poner a trabajar también una parte de nuestro dinero. Porque al final, el objetivo del juego, ¿qué es? Vivir de tus rentas, de tus inversiones, de que ese dinero, gracias a que está rentando unos intereses y está rentando, o cuando digo dinero, puede ser un negocio, varios negocios, pueden ser productos financieros de acciones que tengas en bolsa, por ejemplo, pueden ser inmuebles también, esa familia de inversión que tanto me apasiona y que de hecho ayudo a mucha gente a generar patrimonios inmobiliarios. Entonces, ese mundo tan bonito de los inmuebles, pues también, ¿para qué? Para que vivas de las inversiones. Este es el tercer gran grupo de cómo puedes generar ingresos y cómo hay gente que vive exclusivamente de las rentas y de las inversiones, ¿vale? Nos vamos ya, después de estos 10 minutitos de vídeo, con esta mujer, ¿no? Eleanor Roosevelt. Qué frase más bonita. Las grandes mentes discuten ideas.
Las mentes promedio discuten eventos. Las mentes pequeñas discuten con la gente. Buenísima. Y esto es un poco lo que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Cuestionándonos un poquito todo, discutir ideas, hacernos grandes preguntas y no estar, como digo yo, robotizados, ¿no? Y casi contaminados por esta sociedad donde te dicen cómo tienes que hacer las cosas. Nada más, te mando un fuerte abrazo. Ya sabes mi nombre, Juan Aro. Esto es la Escuela de Inversión, Educación Financiera para Gente Corriente. Hasta un próximo vídeo. Chao.